Muy buenas noches a todos, nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Sí señores, el canal que está dedicado al cine, el terror, suspenso, el gore y todo lo que se pueden llegar a imaginar, obviamente. Así que bueno, siempre vamos a estar hablando de películas, series, videojuegos, chapitas, absolutamente, pero de todo. Así que bueno, hoy les traigo un pequeño video, o sea, cortito, dentro de todo, ¿no? Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que esta trilogía en sí, ¿no? Como pueden ver acá, que se llama The Coffin Show. Sí, señores, vamos a hablar de esta trilogía que es muy, muy rara, bastante buena y rara a la vez, obviamente, ¿no? Por un gran director, ya lamentablemente fallecido en 2020, lamentablemente, que fue un director, actor, guionista, compositor, todo junto, también, digamos, trabajó en televisiones de todo lo que tenga que ver con el mundo del terror, obviamente, ¿no? Es un brasilero, estamos hablando nada más ni nada menos, ya les digo que tengo mi machetito por las dudas para que nunca se me olvide absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando nada más ni nada menos que José Mojica Marins, como pueden ver acá, ¿no? ¿Qué le ha hecho? Voy a hacer, ¿cómo les puedo decir? Vamos a hacerlo, a ver, un poquitito de síntesis, ¿no? Obviamente. Este artista, ¿no? Viene a ser como una especie de Vincent Price, pero brasileño. Vamos a hacerlo así porque ya les pongo ese ejemplo. Vieron que Vincent Price hizo un montón de películas, o sea, y luego actuaba también, viste, todo. Bueno, es lo mismo, pero la versión brasilera con cosas muy, pero muy raras. Y vamos a hablar de esta trilogía, que son tres películas, obviamente hizo un montón de películas más, ¿no? Ahora yo les voy a pasar un par de wallpapers, ¿no? Para que vayan, imágenes para que ya vayan viendo las películas que haya trabajado. Él hizo una trilogía, ¿no? Que, a ver, ¿cómo les puedo decir? Él hizo dos películas seguidas, digamos. A partir de ahí hizo un montón de películas más, pero una la hizo recién, casi ya en el 2008, que viene a ser esta trilogía de Coffin Show. No sé si me entienden los que le quiero decir, pero bueno. Él anteriormente ha hecho un montón de películas. Ahora les voy a nombrar cuáles son más o menos, para tener una idea. Fue un grande en todo sentido. Hizo, por ejemplo, yo se los vi acá como estaba medio brasileño, porque yo brasileño no entiendo nada, así que hizo una que se llama El Extraño Mundo, ¿no? Que es de 1968, ¿no? También hizo El Despertar de la Bestia, de 1970. También hizo Delirios de un Anormal, de 1978. También. Después Exorcismo Negro, de 1974. A Extraña Hospedaria, de 1976. O Profeta da Fome, de 1970, también. ¿No? Estas son algunas de las películas que él hizo, obviamente para que tengan una pequeña idea. Pero bueno, vamos a enfocarnos más allá en lo que es la película de la trilogía esta, que es The Coffin Show, ¿no? Bueno, la primera película de Coffin Show, digamos, de esta trilogía se llama La Mañana Menos. Esta noche poseeré tu alma. Sí, señores, que es de 1964. Obviamente, blanco y negro, estaba filmado blanco y negro, así mismo se lo digo. Por lo menos esta que yo conseguí blanco y negro, ¿no? Y tiene un poquito así también de color, la segunda entrega, obviamente. Es como una especie de brujo, ¿no? Obviamente lo que se trata de esta película es un chabón que es un tipo, es un brujo. La segunda es como que, bueno, sigue, vuela el pueblo. Una cosa muy, pero muy rara, todo tiene que ver con el tema de brujerías, demonios y todo ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Esta es la primera película de la trilogía. La segunda se llama Esta Noche Poseeré Tu Cadáver, obviamente, que es de 1967, ¿no? Por eso elegí las anteriores películas, como para tener una pequeña idea, ¿no? De las películas que él hizo, pero bueno. Y la trilogía, terminándola, obviamente, la que le sigue, que es del 2008, Encarnación del Demonio. Sí, señores, esta es la tercera parte de esta trilogía. A ver, él hizo la del 64, la del 67, pero ¿qué pasa? También lo que le quiero decir es que, bueno, recién en el 2008 se le ocurrió hacer, digamos, como la tercera parte de estas dos, ¿no? Las otras que yo les nombré no tienen nada que ver, obviamente, tienen otros títulos y todo, pero bueno, más allá también de lo que tenga que ver con el tema de demonios, posesiones y ese tipo de cosas,
Esta es como si fuera una pequeña trilogía. Es cuando, ¿cómo les puedo decir? Es como que, como pasó con, por ejemplo, para que tengan una idea, nada más, un ejemplito, cuando pasó el tema de Twin Peaks, de David Lynch, que obviamente él había hecho la serie, ¿no? También hizo la película, y después de mucho tiempo volvió a hacer como la tercera temporada de la serie, es como que tardó mucho, ¿me entienden algo? Y es como que tardó bastante, en vez de seguir ahí. Bueno, no sé si tardó, qué o por ahí se le ocurrió hacerlo o anda a saber por qué, pero bueno, la cuestión que fue pasar un montón de años hasta hacer esa tercera parte. Y bueno, obviamente por eso se llama The Coffin Show, como lo pueden ver acá, que es la trilogía de estas películas. Bueno, yo les nombro a él obviamente porque hay un montón de actores que lamentablemente hay fotos que no se puede conseguir y otras que sí, pero bueno, para no andar poniendo cuáles son de cada película, directamente lo pongo a él como ejemplo, obviamente. Nada más. Así que bueno, yo igual, ya les digo, es un video bastante cortito, pero es muy interesante esta película. Estaba muy buena, bastante rebuscada, es muy buena, intrigante. A mí por lo menos me intrigó, me suspenso, todo así, tipo demonio, ¿viste? Un tipo con una galera, bien traje y todo, es como que, viste, me llama la atención. Y esas, el típico, las uñas largas de él que tiene unas uñas, acá lo pongo una imagen con unas uñas largas, que es fenomenal. Así que, pero bueno, yo lo único que sí les digo, yo pude conseguir de la primera a esta, obviamente, de la segunda, la tercera no la pude conseguir, obviamente, pero bueno, por lo menos le dejo acá estas dos películas, aunque sea para que puedan ver. Esta noche voy a poder ser tu alma, y bueno, la otra era el cadáver, obviamente, que la primera y la segunda. Y bueno, el demonio, obviamente, en 2008 no la pude conseguir el link, pero voy a dejar el link de las otras dos. Lo que sí, de la primera la tengo, lamentablemente lo conseguí como pude, porque no hay muchas páginas que se puedan conseguir ese tipo de películas, más si son viejas y muy, pero muy extrañas, porque acuérdense que la persona esta, bueno, el director este es brasileño, así que hay películas brasileñas copadas, pero es jodido conseguir de gente que ya, viste, que vienen haciendo películas desde hace muchos, pero muchos años, ¿me entienden? Es muy jodido conseguir películas muy, pero muy viejas. Obviamente no he conseguido tapas de VHS. Miren, acá les pongo para que vean. Esta es la de la tercera, obviamente, que es un DVD, está en DVD. Obviamente. Pero bueno, así que yo por lo menos les voy a dejar los dos links de la película. La de la primera está traducida directamente en inglés, así que no sé si alguien sabe de brasileño, lo va a entender, obviamente. Y la segunda sí está traducida en castellano. Así que bueno, yo les voy a dejar el link de la primera y de la segunda para que lo puedan ver en este canal, obviamente. Y a medida que pueda llegar a conseguir la tercera, les vuelvo a poner la actualización de esta trilogía que se llama The Coffin Rock. No, perdón, The Coffin Show. Me quedé con Rock, otra cosa, pero bueno, Coffin Show. Así que bueno, gente, es un pequeño video cortito de hoy, bastante interesante por este actor, director, compositor, todo junto, obviamente, que es un grande, porque hizo un montón trayectoria de películas, ¿no? Bueno, se dice un montón. Y bueno, siempre con el tema de lo que es las maldiciones, brujerías, hechizos y cosas así, de terror muy, pero muy extraño. Así como, gente, les dejo el link, como ya les dije, nos estamos viendo en el próximo canal, obviamente, en el próximo video de Gritos de Ultratumba. Y nos vamos con un par de películas bastante, bastante copadas. Para seguir todos los sábados, como ya vengo diciendo, a partir de ahora siempre van a ser todos los sábados. Así que nos estamos viendo, gente. Muy, pero muy buenas noches para todos. We'll tear your soul apart. Then this is now. Springwood's nightmares are just beginning.